presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, y si hablamos de Segur Plus, por supuesto hablamos de Víctor Bravo, a quien ya lo tenemos en comunicación, en este caso vía Skype. Víctor, ¿cómo anda usted? Buenos días. Víctor, espere un minuto que no lo escuchamos, pero por un tema nuestro interno probablemente. A ver si lo podemos escuchar ahora, Víctor. Claudio, ¿me escuchás vos? Perfecto, ahora sí, señor. Perfectamente, ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, Claudio, muy bien. Acá, siempre firme. Siempre firme. Acompañándolos. Bueno, le agradecemos mucho. Y en este sentido, bueno, vamos a charlar hoy de el seguro en el ámbito del trabajo. Cuéntenos un poquito este tema, que por cierto es importante y no siempre están tenido en cuenta. Sí, Claudio. Mira, de a poquito la gente se va reintegrando a sus lugares de trabajo, se inicia la vuelta a las tareas laborales. Y nuestra idea es que se tenga plena conciencia de el lugar en donde estamos realizando nuestro trabajo. E iniciando ya desde las oficinas, viendo la posición que tenemos, la ergometría de los equipamientos, nuestro cansancio visual, tener la posición de las pantallas a las alturas acordes, todo esto juega un papel muy importante en nuestra salud. Y cuando también hablamos de tener un verdadero sentido del lugar donde estamos trabajando, quiere decir, por ejemplo, el no tomar atajos cuando el personal técnico, por ejemplo, necesita la utilización de andamios y en vez de andamios utiliza escaleras, cuando hacemos una toma de decisión rápida en cuanto a enchufes, tipo de maquinaria que tenemos que utilizar, no tomamos una verdadera dimensión de los lugares de riesgo que existe en nuestro negocio o en nuestra industria o en nuestro comercio. Por ejemplo, inclusive hasta cuando manejamos móviles, quizás estamos con preocupaciones. Esto se debe a veces al estrés laboral, muchas horas o algún conflicto con los compañeros o que no estamos desarrollando la tarea a gusto, hace al estrés laboral y esto se traslada, como te decía, por ejemplo, al manejo de vehículos, al manejo de móviles, al manejo de camiones, colectivos. También incide mucho la falta de descanso. La falta de descanso conspira con nuestro juicio, con nuestra toma de decisiones, con el control motor de nuestro cuerpo. Y así también perdemos un sentido de ubicación del trabajo que hacemos. También tenemos que decir que tomar alcohol o el uso de pastillas, que a veces pueden ser sedantes, son un alto porcentaje de las lesiones y muertes que se pueden dar en los trabajos. Las salidas de emergencia también tienen que estar dentro de nuestro ámbito de riesgo y tenemos que evaluar que permanentemente estén acondicionadas para cualquier tipo de situación que nos puede conducir a una emergencia. No es menor tampoco informar de las condiciones laborales cuando no brindan la tranquilidad que el trabajador espera a nuestros supervisores, comentarlas con ellos. Se entiende que también los dueños o titulares de las empresas tienen intención de que no existan accidentes.
Desde nuestra parte podemos decir que Segur Plus realiza seguros de accidentes de trabajo, como así también accidentes personales, y ponemos a disposición nuestras alternativas para protección de incendios, detección de humo y todo lo que hace a cámaras para la prevención de accidentes, ¿no es cierto? Correcto. Víctor, usted hablaba de seguridad en el trabajo y yo pensaba que muchas veces ocurre en las empresas, no sé, hay un curso de seguridad e higiene y todos salimos muy atentos a lo que tenemos que hacer y a lo que no tenemos que hacer. Ahora después la rutina nos va relajando, nos vamos confiando y en muchos casos es ahí cuando viene el problema, ¿no? Es así, Claudio, y como bien vos lo decís, después de estos cursos donde se hace mucho hincapié en el uso de cascos, sordinas, lentes especiales, guantes, cinturones o cabos de vida, tenemos la tranquilidad de que estamos protegidos, pero con el tiempo nos vamos relajando y perdemos esta observación del ámbito de trabajo con todos los riesgos que implica y que si tenemos la prevención de, por ejemplo, si estamos cansados, saber que nuestras horas más importantes son durante la mañana y realizamos nuestra tarea más difícil en esos horarios, si tenemos una buena alimentación, si podemos hablar con nuestros supervisores algo que nos acompleja o algo que nos tiene preocupados o alguna situación laboral que no es la mejor, debemos hablar con nuestros supervisores, saber que tenemos la protección legal, inclusive hasta en el itinere, que es el periodo que el trabajador sale desde la casa y llega a su trabajo. O sea, que hay una cobertura legal muy amplia en la parte laboral y el trabajador lo tiene que saber porque esto, si no, después se traslada a dificultades, a lesiones o accidentes graves. Correcto. Víctor, sabíamos también de empresas que han contratado servicios de monitoreo, por ejemplo, con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Con el monitoreo, con cámaras, preocupados también por los empleados en este sentido, digamos, no para fisgonear qué está haciendo el empleado, sino también a través de esta red de circuito cerrado de televisión, saber si se cumple o no se cumple con las normas de trabajo, porque en definitiva el empleador después termina siendo solidariamente responsable con lo que pasó. Así es, Claudio. Las cámaras sirven no solamente como soporte, sino hasta en algunos casos de prueba frente a alguna situación imprevista que puede tener, como por ejemplo accidentes en el exterior de una planta, que es un vasto lugar para analizar, sino como también en la parte interior, donde hay almacenaje, donde hay estiba, donde se manejan muchas veces Clark o otros equipamientos de riesgo y donde a veces la cámara están supervisando las 24 horas la posibilidad que el ojo humano no tiene de estar permanentemente y específicamente en eso. Por eso también están los domos que tienen un alcance y una precisión muy, muy específica de situaciones que se están manejando, por ejemplo, en centros mecanizados de autopartes, en control de averías, en riesgos de inundación y todo lo que pueda ser el riesgo eléctrico, la sobretensión eléctrica. Queda claro. Víctor, gracias. Como siempre, seguramente mucha gente está pensando, ah, mira, esto no lo tenía en cuenta. La idea es que se comuniquen con usted, con Víctor, o los especialistas que tiene Segur Plus para poder... a ver, si bien no vamos a llegar a cero en cuanto al riesgo, pero por lo menos minimizar todo lo que tenga que ver con esto, en este caso hablando del trabajo. Víctor, gracias, nos encontramos la semana que viene. Gracias a vos, Claudio, y estos tips esperamos que siempre sean de utilidad para los televidentes. Seguramente es así. Un abrazo grande, buena semana, Víctor. Gracias y que sigas muy bien, Claudio. Víctor Bravo, de Segur Plus, responsable, titular de Segur Plus. Si usted quiere contactarlo, quiere contactarse con él, porque claro, brindan un montón de servicios. Bueno, recién Víctor nos hablaba específicamente de la actividad laboral y cuántas cosas hay que tener en cuenta. Bueno, acá están los datos para ubicarlo a Víctor y a la gente de Segur Plus.
presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.